de cacería. Acá estamos con Alan, el pamperito y el Red Target. En la panza, ¿la viste? Vale, acá te tengo de acá. Ahí ya nos guardamos. Tráeme el rifle. Para que no necesite mojarme. Venga aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! Dale un tiro que se va a la mierda. Me va a hacer mojar. Bueno. ¿A dónde se me dio? ¡Mierda, mierda! Acá está. Me rajó un poco la pierna. Pero bueno, acá está. Venga, la pala. Ah. Vamos a buscar la segunda. Ay, sí, allá va, allá va. Ahí la vamos a buscar. Voy a buscar la segunda de Alan. Vigilá que yo empiezo para aquel lado. A ver la sangre. Sí. Veo sangre, veo sangre. El rifle acá arriba. A ver, che. ¿Por dónde estás? Sí, pero se pasa para acá la cosa. Sí, esto es una madera. Ahora me fijo, me meto la mano. Una madriguera machaza, Bien. Bueno, acá estamos haciendo un recorrido por el arroyito. Ya tenemos una nutria y se nos escapó una herida. Vamos a ver si tenemos más suerte con las próximas. Ahí viene para acá. La segunda de Alan. Acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene. Venga con papá. Déjame ahí, mirá. Segunda del día. Bien, acá está la primera. El debut del R2800. Ahí. Yo le dije que le di una ventaja de dos nutrias. Ahora arranco yo. Vamos a buscarla. No, te imaginas. Hasta bajito acá.
¡Ah, sí! ¿Dónde está la cabeza? Ahí está la cabeza. Acá está la cola. Y acá, en el ojito. ¿Dónde la apuntaste? ¿Dónde la apunté? Ni más ni menos. Acá, mire. Qué lindo tiro. Acá vamos en busca de una muleta. Vamos a hacer un tirito. ¿Viene arriba? Acá está. ¿Dónde se la puse? Bien. Ah, mirá, a la cabeza. ¡Ey! Te vio. Listo. Ah, sigue viva todavía. A ver, la pared no, pegó por acá que estaba el cuello. Bien. El cuello pegó así. Bien, acá tenemos la primera muleta. Ya hicimos la primera noche en el día. La primera muleta. Con esta máquina. Bueno, le mando un saludo y aprovechar a Nahuel Ferretti. Dedicado para vos todo el video este. Bueno, acá venimos a otro arroyo porque aquí habíamos llegado era. No se olviden de suscribirse al canal de Alan. Lo tengo como Alan Nahuel. Lo tengo, yo estoy suscrito. Fíjense en mi muro. Otra vaca muerta. Mira otra más muerta acá. Y aquí son así, le va a la puerta. A ver, pato, espera. Espera que lo vamos a acercar. ¿Dónde está el pato? No lo veo. Ahí está el pato. Ahí está, sí. Dale. Dale. Y así se fueron los patos. ¿Y la mirando a buscar? Hoy te vacuno. ¿Te van a buscar? ¿Y aquí? ¿Mi gato? ¿Qué es la cosa de? ¿Mi gato será? No sé, boludo, una cueva enorme. Esta chiquita. ¿Y se puede ver ahí abajo? Es grande la huella, ¿eh? Es que te cae el celular. Esta, te digo la verdad, parece chancho, boludo. ¿Esa? Parece chancho. ¿Qué mierda tengo en la espalda? Ah, ese palo. Ahí acá. ¡Hola, la maldita plata! ¡Suéltame! Miren, pedazo de cueva que acabo de encontrar acá. Hay una especie de... ¡Oh, gigantesco! Che, está para meterse, pero medio terrorífico. Nos llega a agarrar un carpincho acá adentro y nos desarma. ¡Pah! ¡Qué pedazo de cueva! Nunca había visto que tan grande.
Epa. Casi se, se me está cayendo el listador, creo. Una chala. Muchacho, hágame un favor. Puede ser que un chancho tenga una madriguera cerca del agua. O un... De este lado hay huellas de chancho. Y acá te podría decir que parece como huella de puma. Muy grandes son. Parece como la de un gato, pero grande. La primera vez que le veo en el arroyo. A ver si lo puedo agrandar. ¿Distinguen ahí la huella? Déjenme saber en los comentarios qué es. Hace un montón que no veía un nido carpintero. Recién armadito. Imaginen el calor que hace, está re pesado el día. Pero bueno, acá estamos con la mejor. Estamos buscando carpincho. ¿No te dejó dormir la cosa? Ya, sí. Dos pescaditos, vete. Creo que encontramos un rastro de chancho. Creo. No sé qué. Sé que acá tienen cuevas los chanchos en la tierra. En otro lugar. Acá no sé. Pero sí. Si hay de chancho tiene que ser medio hondita. Y conviene esperar lo que salga. No tiene nada meter esta cueva. ¿Eh? ¿Prender el fuego? No sé, la verdad. Sí. Está lindo para pescado. Muy lindo. Esto es un cementerio de vaca. Es un cementerio de vaca. Mirá qué pedazo de arroyo para allá, boludo. Yo vine, pero hasta acá. Esto está bueno para un kayak y te metes con el rifle. Ese pájaro raro. Acabamos de ver una nutria. Ah, acá hay una cueva. Se la han mandado por acá. Allí hay una cueva. Allá, allá, arriba, al frente. Ah, seguro. Qué asco. A ver. Qué asco, boludo. Tenía el seguro puesto. Qué ligera que fue. Sí, sí. Se regaló, lástima que no la viste vos y yo tenía el seguro puesto. Disculpen que haya tirado el teléfono, pero le quiero sacar un tiro. Sacudir, tiro. Listo.
ya. Maldita seguro de vuelta. Venga, corre, boludo. Julio, estaba firmando. ¿Por qué no quieres meterse? ¿Por qué no se quise meter? ¿Qué hay? ¡Ey! Romay. ¡Carajo! ¿Cómo es, Romay? Sí, me gruñó. ¿Te gruñó? Sí. ¿Cómo cosa con Mazorrino? Pues las dudas vamos a ver. Me gruñó. El carpincho está ahí. Dale, arriba, la cabeza, está en... Ahí está. Vamos a perseguirlo. ¿Para dónde? Ahí viene, mira. No. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí. Me va a sumar la cabeza. A la empajeta, va a salir el tío. Vaya. Nahuel, este es dedicado para vos. Déjame tu comentario, por favor. A ver, avanza para adelante, Aragón. Avanza. Mucho ruido. Se metió. Pues sí. Recorre para allá, yo recorro para acá. A ver. Creo que sí. Sí. Darío, camina para allá, fíjate la planta de vuelta. Estamos rastreando, pero hay muchas bolitas. Se nos dificulta un poco. Tiene un tiro, ojalá que no se nos vaya porque se va lastimado, una lástima. Disculpen el ruido del teléfono, muchos me han dicho que lo ponga a modo avión, pero digo la verdad, en casa tengo familia. No tiré nada que pase que fue en casa, yo en casa no, sin saber nada. Así que me gusta estar informado de qué está pasando. Listo, vamos para atrás. Igual caminemos la banda. Vamos a ver ahora las cacheras de qué onda. Escuchen esto. ¿Hay algún bicharraco ahí abajo? Mira. ¿Qué cacha?
Ajá. ¿El cache? Sí. Próximamente cazando mi cache. Miren. Vamos a ir flash. A ver si da algo. Esto es la entrada al infierno. ¿Qué son estas huellas, muchachos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y acá el... Espero que no esté en la casa. Ojalá que no esté en la casa, amiguito. ¿Qué mierda hay acá? Sigue para allá, abuela. La concha que te parió, narigón. Casi me da un infarto. Es bastante grande. Hijo de puta. Larguémonos de acá. Muerto de calor, muchacho. Bueno, amigos de Casi Peque de Familia. Así se termina nuestra cacería de hoy. El carpincho se nos escapó, la verdad, una lástima. No lo pudimos ver más. Lo esperamos, lo buscamos. No lo encontramos. Desapareció por arte de magia. Pero bueno, tenemos tres nutrias y una mulita. Buen debut para el Restarger. Multí la primera mulita y la primera nutria. Bastante bien. Bueno, muchachos, esto es todo. Estamos viendo. Bueno, mentira, no me despedí nada. Me iba a despedir, pero me queda sorprendido. Miren la cantidad de grasa que trae esta nutria. Mirá. Esto, ¿sabe qué? Es una empanada. Esto es empanada. Miren lo que es, enorme. ¿Qué opinan? Nutria, coipo. Alguno me dice, no es una nutria, es un coipo. Es la misma cosa, nada más tiene otro nombre diferente. ¿Pero qué les parece? Miren. Me sorprendí, por eso se lo firme de semejante nutria. Y esta es la primera que hace con el nuevo rifle. Acá se la mandé. De ahí directamente a la cabecita. Y salió por acá atrás. Impresionante el tiro. Bueno, muchachos, ahora sí. Hasta luego.